programa así es, de así es, pensamiento nacional, así preocupados y con las energías puestas en la próxima fecha electoral, así que es un tema... Es un tema que está ahí picando, ¿no es cierto? Claro. Las elecciones, que es una cosa buena, ¿no? Que nos ocurre. Sí. Que de vez en cuando. De vez en cuando. Claro, es una democracia al uso nuestro también, ¿no? Bueno, pero hay que ver. Hay que reconocer que desde el 83 en adelante. Es lo que tenemos. Es para estar felices, desde el 83 en adelante. Tenemos elecciones. Sí, que por lo menos pone contenta a la gente. Claro, y yo recuerdo antes del 83 que una pintada famosa que decía botas con B larga, pero sí. No botas. Con botas, pero no botas. Y bueno, ¿pero quién lo pone? Bueno, un día los gobiernos militares, también los civiles. El gobierno cívico-militar, claro. Claro, sí, sí. Entonces era una mala formación del pueblo, formación ciudadana. Que cuando se las ven feas, llaman a alguien que tiene más fuerza, como llamar a un gordo para que se agarre a piñas con otro que no le viene bien. Bueno, son una cosa así. Épocas donde hemos perdido el derecho a votar. Claro, y después se pierde más. No solo el derecho a votar, hemos perdido el derecho de asociación, el derecho de claro. Tener sindicatos, el derecho de tener legisladores, el derecho de elegir las películas que queremos ver. Y los libros que queremos leer, porque esos son las dictaduras, aquí y en cualquier parte del mundo. Que cualquier parte, a veces son civiles también. A veces son peores. No. Por eso en la Argentina se dio la característica que en las dictaduras que hemos tenido siempre hubo un militar al frente. Sí. Pero todos sabemos que esas dictaduras ha habido un grupo de civiles que las han impulsado, y por eso lo más correcto es decir... Con los golpes de Estado, fueron golpes cívicos militares. Claro, porque había muchos. ¿No es cierto? Muchos argentinos que se escudan delante. Yo siempre digo esto. Es como el que está en blanco en la FIP, ¿no? Al que está en blanco, si queda deudor, lo escrachan de moroso, que es terrible. Porque está en blanco. El que está en negro puede robarse el país y no tiene esa repercusión. Entonces, con los militares de la Fuerza de Seguridad. Como están identificados con nombre, apellido, usan uniforme, están todos anotados, cualquier cosa que pasa se lo echan a él. Pero los políticos con las malas maniobras no tienen esa misma responsabilidad ni esa misma repercusión, ¿no? Se escudan en el montón, ahí se difumen ahí los errores, a veces, de conducción política. A veces son graves, porque los errores económicos, la economía mata más que una guerra. El tema es que normalmente los golpes, los golpes militares o cívico-militares, que sería lo más apropiado, en realidad dentro de los cívicos, digamos, de los civiles, suele haber no tanto políticos, que también los hay, sino también otros grupos de poder. Claro. Que son los grupos de poder que... Que no se están manifiestando, que no se conocen. Digamos, ¿no? Pero grupos que, de empresarios, grupos de... Que no pone la cara frontalmente como la pone un soldado. Nunca. Un soldado que jura la patria y pone la cara. Hace poco escuché un reportaje que le habían hecho a Cristina Kirchner, y ella decía si había tenido el poder. Ella dice, yo en realidad nunca tuve el 100% del poder. Sí. A lo sumo un 25%. O sea, que tres cuartas partes del poder lo tienen. Por ejemplo, los medios es uno, ¿no? Los medios es uno. Después otro, el factor económico, ¿no? Sí. Los grandes capitales, ¿no? Sí. Y el otro tercio es la cosa internacional. No. La cosa internacional, o sea, los países que tienen intereses en nuestro país, a través de las multinacionales o lo que fuere, que tienen interés, o sea, en determinada... En apropiarse, en ser dueño, claro. O sea, entonces, y de hecho, bueno, es así, o sea, hemos visto varias veces cómo todos los gobiernos han tenido que pasar por situaciones muy difíciles y no tenían ellos totalmente el control, ¿no? No, se les escapaba el control. Pero bueno... Pero también yo creo que no hubo una convicción de defensa de... Nuestra manera como había en otro tiempo, ¿no? Esa convicción de dónde estaban parados, quiénes éramos. Y entonces se deja abierta la puerta para que haya muchas influencias.
Bueno, peor era peor en otro el siglo tiempo. XIX, Ah, sí. arrancando con nosotros el tema elecciones, porque queremos decirle que acá elecciones, Sí. decimos, ¿desde cuándo se vota? Claro. Y bueno, vamos a decir, a explicarlo en forma sencilla. Sí. ¿Desde cuándo se vota? Realmente, elecciones como nosotros entendemos hoy, Sí. elecciones, a partir del siglo XX. Claro. En el siglo XIX eran una mascarada de elecciones y vamos a ver cómo, poco a poco, con distintas leyes y en Y distintas va creciendo el situaciones, país, se va poco a poco, conformando y claro, el gran viniendo. cambio vino con la ley Sáenz Peña, sin lugar a Claro, dudas, claro. ¿no es cierto? Que es el número de ley 8.871. Ese es el número de la ley Sáenz Peña, ¿no? Sí. Se organizó las elecciones libres Así es. y universales sin las En mujeres. 1912, ese es el Claro. año, y la primera elección presidencial fue en el 16 cuando ganó Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. No sé si fue en el 15 y en el 16 subió, Subió pero en no el importa. Lo 16. importante es que ganó Hipólito Yrigoyen y elegido esta vez por primera vez con la ley del voto universal, obligatorio Y y secreto. secreto, por primera vez en la historia. Claro, ¿por qué era esto de secreto que lo Es especificaba? interesante, ¿no? Hoy Claro. vemos como algo natural, ¿no? El Sí. voto secreto, que me parece que es lo correcto. Yo voto a quien yo quiera, Claro. nadie tiene por qué enterarse que yo Exacto. voté, ¿no? Bueno, antes el voto era cantado, lo que era un riesgo Claro. tremendo, porque Sí. vos votaste a ese, vos votaste al otro, ¿no? Claro, ya Hoy, decían fuerte claro. en las filas, en todo lo Sí, que. estaba cantado. ¿A quién va a votar? A tanto, ¿eh? O por ejemplo, bueno, esa era la característica. Y era en los atrios de la En las parroquia, atrios de las parroquias, porque la primera exactamente. división así de, ahora lo llaman Sí. circunscripciones electorales, era alrededor de las De las parroquias, parroquias. porque tradicionalmente la iglesia era el lugar de Pero ¿sabes convocatoria. por qué además, Cristina? Porque ellos son los que tenían, antes de la creación del registro Ah, civil, sí. ellos tenían la cuenta de los nacimientos, las Claro. defunciones. Entonces, ¿a dónde acudir para que haya una lista? Yo que De aparezco acá, votantes. ¿no? Claro. Las parroquias Claro. tenían. Y de hecho eso se ha conservado mucho, ¿viste? La palabra parroquia, Sí, no sí, eso, sí, ¿no? sí, Para sí. designar un barrio, ¿no? En la Sobre parroquia todo en la tal, ciudad de Buenos en la Aires. ciudad de Buenos Aires sobre En todo. el fuera en el resto del país, no. Pero la Exactamente. ciudad de Buenos Aires sí, Sí. Te siguen cuento los una... parroquianos, la parroquia, Así todavía es. dicen pertenece a las parroquias, y en los tangos se usa mucho esa Sí, palabra, en tal los cual, tal tangos hace cual. mucha referencia. ¿Sabés qué? Uno puede decirse, bueno, pero ¿quién eligió, por ejemplo, para hablar de unas elecciones donde uno preguntaría, bueno, a ver, ¿cómo fue la votación? Por ejemplo, ¿quién eligió a los diputados que fueron al Congreso de Tucumán? Esa sería una buena Una pregunta, buena ¿no? pregunta. Entonces, para Domingos para la Juventud. Claro, No, ¿quién pero los ya, eligió? ¿quién los eligió a estos Y diputados, ese no? grupete de cercano al poder, porque no todo el pueblo sabía lo que Claro, pasaba. sí, claro, No había medios, no había radio. ¿cómo los eligió? O sea, que estaban impresos, no. No. El tema era así, se organizaban en pequeñas villas de pueblos o en la ciudad, había en una casa donde había un jefe policial, un cura, Claro, y el cura siempre, siempre siempre, empezaba. algún miembro del comisario del lugar, que de hecho ya Claro. existían. Y bueno, y uno tenía que Y el cura poner, tenía el poder del padrón, por absolutamente, uno eso. podía emitir el voto cantado, yo voto por Mengano, o lo anotaba en un papelito y lo ponía en un arca, había una especie de arca, una cajita, ¿no? Donde ahí quedaba depositado el El voto. voto. ¿Quién votaba? ¿Cualquiera? No, no, cualquiera no. Había que ser propietario, saber leer y escribir, o sea, que Importante, en esa sí. Era época calificado, eran pocos los que decir votaban. eso ya te quedaba el Claro, 70% afuera, excluido, ¿sí? claro. Y bueno, de esa bueno, pero el voto igual era indirecto, porque vos elegías a quienes iban a elegir. Claro. Cosa que acá,
hasta no hace tanto. No, no, era también así. Para presidente era voto directo. El famoso también. Colegio electoral. El colegio electoral, yo creo que hasta con la última. Ilia, por ejemplo, se eligió con el colegio electoral, claro. Y estamos hablando, año 63, se eligió con el colegio electoral. Claro, porque con la reforma de Menem en el 94 se sacó el colegio electoral. Exactamente, la reforma de la constitución del 94, que en realidad repite, es curioso esto, repite esa reforma todo lo que hizo el gobierno militar de 1972, un estatuto para las elecciones. Sí. El año 72, mira, se elige, se decide que haya balotaje. Claro. Ahora sigue vigente. Que haya balotaje. Que con la luz. Con la NUCE, que haya tres senadores, había dos, claro. Que haya tres senadores, que el voto no sea más indirecto. Claro, pero eso era directo. La multipartidaria estaba en ese tiempo, ¿no? Antes, no. El gran acuerdo nacional, porque entre quienes lo pensaron, pensó la Junta Militar. Bueno, sí, ellos tenían esa CAL, ¿te acordás? Esa Comisión de Asesoramiento Legislativo. ¿Y no estaba un gran acuerdo también con él? No sé si el gran acuerdo influyó para determinar sí, eso. Tiene que ser, sí. Por puede ahí. Ser, pero fue dictado, lo curioso es que fue dictado en 1972, cuando todavía estaba el gobierno militar, y en la Constitución del 94 prácticamente se copia exactamente eso. Por eso hoy tenemos balotaje. Claro. ¿Vos qué opinás del balotaje? Del balotaje, no, qué sé yo, es raro eso. No me gusta tanto. A mí tampoco. No me gusta. Te voy a contar por qué no me gusta, pero es una cuestión. Sí, es personal. Personal. El balotaje, no obviamente, pensar. Como su nombre lo indica, segunda vuelta, quiero decir, es de una palabra de origen francés. Sí. Porque en Francia se emplea el balotaje. Y el sentido es que si no se produce un margen importante entre un candidato y otro, hay una segunda vuelta con los dos más votados, para que entonces sí, ahí no hay otra posibilidad matemática de que uno le gane al otro. Pero esa es una realidad hecha para Francia. Claro, para el país. Y me parece que no es una realidad para Latinoamérica. ¿Sabes por qué? Eso te vuelvo a decir que es personal. Sí. Esto no es letra escrita, es mi opinión. Como en Latinoamérica todavía somos naciones que no en formación, tenemos exactamente 2000 años de historia como y mucha mezcla. En todos los países también en Europa hay mucha mezcla, pero hubo un proceso de asentamiento. Nos llevan, digamos, ventaja. Una ventaja. En cambio acá todavía está esa mezcla. Entonces, claro, acá de golpe por ahí segunda, tercera generación. Aparecen, surgen ahí los odios, los rencores, la cosa pasional, y de golpe ocurre que en la segunda vuelta, por ahí todos, con tal de que no gane este, se producen situaciones que yo no sé hasta qué punto son democráticas plenamente. Ojo, dejo la pregunta, Cristina, es una opinión, a mí realmente no me gusta. Bolivia también hemos visto, ahora también aplica el balotaje. En fin, no me parece que sea. Pero fue medio raro ahí, ¿no? No sé. Ahora, dice que cortaron. Yo hoy leí que terminó el recuento definitivo, ¿viste? Y agrandó la diferencia de un 10%. Hay cosas extrañas. Paró el conteo de votos, se tomó un tiempito, después arrancó de nuevo. Y acá, peor. Sí. Acá el recuento tarda más. El recuento definitivo, viste que tarda como, mucho. No sé, 20 días. Peor. Porque el recuento definitivo es urna por urna, sobre por sobre. Sí. Entonces, bueno, lleva mucho tiempo. Y mucho tiempo porque las planillas. Sí. No siempre la gente sabe escribir bien los números, los que están haciendo eso. Hay mucha delicado. Pero cuesta, normalmente se ratifica, ¿no? Sí. No es que es raro que el con. Pero lleva un tiempo. Lleva un tiempo leer eso con detención. Bueno, en este caso fue así, pero yo esto lo decía más que todo, para no generar ninguna polémica, sino decir que el balotaje también lo emplea Bolivia, ¿no? También. Que lo acabamos de ver. Y nosotros también. Solo para presidente. Para presidente nada más. Y nada más. Es una figura del año 72. Cámpora gana las elecciones, se aplica por primera vez en 1973. Cámpora y Solano Lima gana las elecciones en 1973, pero no alcanzan más de 50, porque en ese momento había que tener más del 50%. Por eso tiene que haber segunda vuelta. El segundo era Balbín
No me acuerdo el. Balbín de la Rúa, No, no, era Balbín Contín. Ah. Contín era el vice, Balbín y Contín, los dos en in. Bien. Pero Balbín no quiso. No quiso. No quiso, Ah, ¿verdad? No quiso. eso. Entonces, como tampoco Menem Tampoco quiso el quiso. balotaje con Claro. Néstor Kirchner. No quiso. Entonces se consagró Cámpora y De Solano Solano Lima. Lima. Año 73 fue la primera vez que estaba 8 para de poco. marzo. Ah, Yo mirá. justo me casé, 3 de Ah, marzo. bueno, claro, ¿cómo Por eso me olvidar? acuerdo. No es cierto. Claro, tuvimos que viajar Obviamente. y no se podía. Bueno, esa fue la primera elección con balotaje, pero no se empleó el balotaje. No. Pero se podía haber empleado. Pero Balbín dijo que no, 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 no. no, no. Consideraba que, bueno, lo Claro. iban a aplastar, ¿no? En la Y segunda claro, vuelta, más o sí. menos, porque de hecho cuando Perón después hubo nuevas elecciones, cuando renuncian al poder Cámpora y Cámpora. Solano Lima, hay nuevas elecciones, se presenta Juan Domingo Perón de candidato, acompañado por su mujer, María Estela Martínez, y ganan por el 65%. Claro, era O una sea situación que muy particular. Balbín tenía razón, era más De o no menos presentarse. imposible Claro. dar vuelta a esa Pero elección. Perón quería ponerlo de vicepresidente, que compartiera la Sí, es fórmula. verdad, es verdad. Hubiese sido bueno Es eso. verdad. Pero Una con este fórmula fanatismo de de la gente. concordia nacional. Eso era Nacional. bueno. Pero el Pero fanatismo que bueno. tienen algunos, dicen militantes, pero ya son tan fanáticos y no miden las consecuencias, porque esta mujer no estaba preparada para asumir una presidencia, solamente era portadora del apellido. Y Bueno, así se son cosas que complicó. pasan en la historia, ¿no? Pero eso para Sí. pensar en los fanatismos, Sí. ¿no? Decíamos que en el siglo XIX el voto era casi una pantomima, es decir, sobre todo con lo que fue la generación del 80, donde directamente el presidente designaba a quién iba a suceder y chao, Claro, ese era el era presidente otro y país listo. también. Cuando un sector de la misma oligarquía gobernante se oponía, se levantaba en armas, que fueron las Claro. revoluciones del 74 y la revolución del 80. Bueno. Era el modo de la época, Bueno, pero era el en modo, el era una barbaridad, bueno, con los ojos de ahora, pero ¿no? No, los ya ojos de sí. entonces también, o sea, También, también, no pero era democrático, digamos, no no, era casi una no. monarquía. Pasa que cambiaba cada Pero seis venía con años. Ah, perdón. el hábito de las Los guerras de 4 años de época. presidente también se debe a la reforma del 72. Esa También, es otra ¿no? de las variantes. Antes eran 6 años. Seis 6 años, años. Después ¿no? hicieron cuatro, ahora volvieron a seis con una sola reelección. Ahora es cuando es a 6, no, todavía Ah, no. no, a No, cuatro esa cuatro, todavía. todavía sigue A siendo a cuatro. 4. Digo una cosa, en el siglo No, pero XX. Menem no tuvo uno de seis y uno de cuatro. Sí. ¿Sabes qué? Ahí lo cambió con la Y Constitución. ahora que ahora Es de es de cuatro. 4, Pero sí. Menem arrancó con lo de seis. Pero Menem, ¿cómo? A ver, me están diciendo en producción algo. Bien, muy bien. Me dicen, Menem arrancó con 6, después Claro. reformaron la Constitución y fue para 4. Perfecto. ¿Qué Claro. es ahora? A Ahora 4. sigue con cuatro, Es pero con Menem hizo 4. los 10 años así. Claro, pero Ese antes fue el eran orden. 6. Era Antes eran seis, 6. sí. O sea que Menem estuvo 10 años entonces. 10 6 más años 4. estuvo. Tuvimos 10 años de Menem y quedamos. El país todavía Qué existe. Bueno, bueno. decíamos, siglo XX, los dos grandes hitos en materia de elecciones ha sido la ley Sespeña, ¿no es Sí, cierto? Y el voto femenino. claro. Sin lugar a Eso fue lo dudas, el voto importante, femenino, que que fue fue en el una lucha de 51. comienzos de siglo Sí, de las que han mujeres, hecho. las primeras profesionales que hicieron el Congreso Feminista, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Justo, sí, Moró de la Justo, Moral Alicia Moró Justo, de Justo, todas ellas hicieron, son Alicia Moró muchas. de Justo, bueno, todos han luchado mucho, bueno, en esa época no tuvieron éxito. Julieta Lanteri fue la primera, era Mujer. médica y nacida en Italia, Julieta Lanteri, pero bueno, absolutamente asimilada a nosotros, una mujer valiente a carta cabal, Hermoso. Hay que. un libro muy lindo de ella que tengo yo, de Julieta Lanteri, que se llama Paloma Blanca. Ah, mirá vos. Ella vivió acá un tiempo en la calle Pelliza al 600 Ah, mirá vos, mirá Julieta. y ejerció en 1910, ejerció como médica un consultorio que estaba en la calle Rossetti y Roca, por ahí. Ah, por esta zona anduvo, Un mirá poco, vos. un Mirá tiempo un estuvo poco, acá un y poco. vestía siempre de blanco, era Sí, vegetariana. es un personaje, Cultivaba su, pero sí. después se fue a ver a Satiegui.
Ajá, al sur. Sí, y eso es mucho ruido porque No, ella Julieta, luchó por todo, sí. como molestaba Fue la la atropelló un dos, auto. la médica. Cecilia Grierson fue la primera, ¿no es cierto? La número uno, Sí, mujer, la primera mujer. mujer No, serían médico. seis, Y me después parece. Julieta Lanteri. Vos fíjate que Alicia Moró también era médica. Sí, Todos médicos. todos Qué médicos, cosa, ¿no? sí. Eso es muy socialista, muy de socialismo venía de eso, Y ¿eh? sí, Juan puede de ser, Justo, todo puede ser. bueno, es que también era médico, por Lo supuesto. único que las otras mujeres tenían un apoyo de su marido, Sí. las que estaban casadas con Repeto, con Sí. el otro. Eran Bueno, también los maridos eran militantes. políticos. Sí, En cambio, exacto. Julieta Lanteri No. estuvo sola y después Sí. de 2 años se casó con un señor Renshaw que tenía 14 años menos que ella, Ajá. pero le duró poco, solo a los efectos de que la mujer tenía que casarse. Por Julieta. eso la redescubrió muchos años después. Qué lindo nombre, Julieta, ¿eh? Me encanta. Sí. Julieta fue una mujer excepcional, que se ha hecho justicia de que haya una calle en Puerto Madero Sí. que la recuerda. Hay algunos premios, Julieta. Tuvimos acá una persona que le dieron el premio en la Julieta tuvo la provincia. valentía en las primeras elecciones de diputado en el año 1912. Se presenta a votar Sí. porque no estaba prohibido que votaran las No, mujeres. decía todas las personas que Lo tengan que no está profesión, prohibido, claro, por eso. entonces se presenta a votar causando un Que tenía los escándalo. impuestos al día, era una Por profesional eso, libre. todos los hombres se imaginan qué es esto, y ella vota, no la podían prohibir, y votó. Votó, no me acuerdo, había un partido feminista en esa Sí, el época. que el presidente de la mesa era Adolfo Saldías, historiador. Sí, es verdad eso. Un tipo evidentemente muy, muy amplio de Muy criterio. amplio. Bueno, y vota, pero entonces, como están escandalizados la clase gobernante, dicen, no, algo tenemos que hacer. Entonces establecen que los padrones tienen que ser los padrones del servicio militar. Claro. Entonces ahí no puede ya Pero ella votar quiso. Julieta. Quiso Quiso votar. hacer, es verdad, quiso hacer el servicio militar. Sí, Era sí. incansable. Incansable. Entonces, ¿qué hicieron? Prohibieron Que las que mujeres las sean mujeres esclavas. votaran. Pero bueno, tanto hizo, Bueno. tanto ruido que la pisó un auto en Y el bueno, año y ahora sí. 34, creo. Sí, es ¿A verdad. qué velocidad iba ese auto? Nada. Y bueno, qué La cosa también, mataron. sí. Y hasta que, bueno, démosle el lugar en la historia que le corresponde, el mérito enorme que le corresponde a la señora Eva Perón, Claro, que que también concretó. tomó esa antorcha, ¿no es Sí, ella cierto? luchó Y mucho. luchó mucho para que pueda votar la mujer, lo que consiguió en el año 1947 con la ley 13.010. Ahora, fíjense ustedes Ella una cosa, votaron en el el voto 51 femenino. para la reelección de Perón. Exacto, en las primeras elecciones del 51 le toca votar y ella ya estaba enferma y está la famosa Está, foto, sí, que ella es la pobrecita, que urna. está muy demacrada, Claro. y le llevan la urna a Sí, la ¿y qué cama fue en para votar. noviembre las Por elecciones? ahí. Y pone el. Ella Julio. muere en julio, ¿no es cierto? Y Claro. pone de 52. Y pone el voto ahí en la urna desde la cama. Mirá qué cosa, ¿no? La Sí. paradoja, ¿no? Que había hecho tanto, pero bueno, por lo menos pudo darse el gusto En pocos de años, que estuvo votar. 7 años al lado de Claro, Perón, señores, la 33 mitad del años. país, o más de la mitad del país, no votaba, ¿eh? Las Claro. mujeres no votaban. Una atrocidad. Así que se puede decir, entonces, se puede decir que la Sí. primera elección realmente libre, democrática, fue la Y del 52, universal. la del Es 51, quiero decir. y Y universal fue. universal realmente, pues esa, porque podían votar todos los Claro. argentinos. Así que Sí. bueno, desde entonces tenemos elecciones, solo que fue interrumpida después por los golpes militares que tenían la costumbre de prohibir las elecciones y los partidos políticos. Porque cuando incitaban a los golpes, todos estos grupos de poder y todos los que armaban, se lo daban por poco tiempo, pero después los que están arriba se entusiasman. Tanto civiles como militares les gusta estar ahí Se y quieren quejan de siempre la la herencia, pero reelección. se entusiasman Todos igual, se parece. entusiasman, todos Wow. quieren la reelección. Mucha herencia, pero parece que es lindo. Pero a todos les gusta estar ahí arriba, después les cuesta Qué aflojar, cosa, ¿eh? les cuesta volver porque el trato era así en todos los golpes. Sí. Sí, ahora subimos para poner las cosas en orden, Sí. pero vamos a ordenar el país y volver a su. Son discursos repetidos que siempre estuvieron. Y El vamos tema a es que llamar a ese. nadie les transfirió, nadie les No, encomendó no, no, eso. no.
Yo no se los encomendé, señores. No. O sea, ese es claro, el... pero era... Es un gol, por la fuerza. Son los que se llaman gobiernos de facto, gobiernos de hecho, pero no legales. Claro. Y desde el año 83 en adelante, por suerte, tenemos elecciones libres, donde a unos no les gustarán quienes ganan, quienes pierden, pero son elecciones libres. Claro. Y eso tenemos que conservarlo. Tenemos que conservarlo porque los, a ver, los chicos que nos ven no saben lo que costó. Claro, costó sangre, sudor y lágrimas, diría y Churchill. Sí. Nos costó muchísimo tener elecciones libres, conservemos ahora, eso. Lo que sería bueno, el otro paso, sí, votar candidatos cabales, la meritocracia que le dice, que tengan capacidad y que no sean los punteros de abajo que después no saben manejar. O... Eso ya es una... Pero hay que limpiar eso también, ¿no? Bueno. Porque eso es lo que nos perjudica. Y lo que nos hace... La palabra meritocracia no me gusta. ¿No? Pero no... tiene que tener un poco de mérito. Claro. Yo pregunto, ¿quiénes son? Nos ponen ahora en estas elecciones todos nombres y no se dice si saben leer, si fueron a la escuela, si viven acá. Yo creo que sí. Que algún mérito tiene que tener. Dice, bueno, este señor lo elegimos candidato a concejal, sí, diputado, porque ha hecho previamente, se vos, lo merece por lo que hizo. Que decís que como, no se puede establecer una especie de tributario pago donde todos pasan a ver, usted sí está en condiciones, usted no, usted sí. La democracia es así, es imperfecta por naturaleza. Pero que se tiene que, los que arman, los que son autoridades partidarias, tienen que dar a la gente una explicación. Si me vas a representar, digo, ¿cómo vas a representarte? Yo, me pedís el voto y no sé quién sos. Bueno, pero a veces te vos votás a quien querés. Yo, por ejemplo, hemos visto el debate, por ejemplo, hay 6 candidatos, a mí me gusta uno, a otro le gusta otro, bla, 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 bla. Pero los 6 candidatos creo que han sido muy expresivos a qué, a quién representan. ¿Qué ideología tienen? Uno los escucha y dice, oh, este sí, este piensa así, este piensa así, este no me gusta, este me gusta. Bueno, ahí tenemos para elegir. Sí. No hay nada más lindo que eso, poder elegir. Claro. Y bueno, y listo. Yo qué sé. A veces puede ser que no te encuentres representado por ningún candidato. No, no, yo veo que avanza. Pero bueno. Y a veces los miro desde el ámbito municipal, que es lo más cercano. Sí, eso no me distinto. Bueno, eso pero todo es un progreso. Es un hay que hacer un curso sonoro. Bueno, pero las sociedades tienen que mejorar en general para que después... Veo que no ha mejorado. Abajo. Bueno. Porque cada vez se conoce menos las listas. Bueno, no hemos mejorado, pero seguimos vivos, que eso es importante. Es importante. Acá nos manda saludos Laura de Lubalerga, que nos está escuchando. Bueno, Laura... Un saludo para vos también. Muchas gracias. Ya nos vemos. Que tenemos que cortar un... Sí, señora. Sí, bien. Y después leemos una...